Volvemos con Fernando Tuesta aquí en Pasando Revista, conversando en estos dos primeros bloques acerca del fútbol peruano y en qué momento se jodió el fútbol peruano. Fernando, los jugadores, tú mencionabas que los jugadores habían cometido algunos errores y quizás el principal, y que fue muy claro el año pasado, es el tema de firmar estas planillas sin recibir pago. Fue muy notorio en el caso de Alianza, donde no les pagaban y ellos firmaban las planillas para que no les quiten puntos. Y en el caso de la U, dramático, porque firmaban planillas para que no le quiten más puntos y terminen en segunda. Así es. Bueno, pero esto tenía que ver con dos cosas, ¿no? Uno, sueldos realmente exorbitantes para el mercado nacional. Lo de Johan Fano, por ejemplo. Imagínate, ¿no? Bueno, y ahora mismo se habla de Torres, que dice que gana $15,000, que es y es uno de los que más gana, por cierto. Claro. Pero además, esto de firmar planillas, en realidad fue de alguna manera también avalada por la agremiación. Yo creo que Manacero tiene una gran ventaja, ¿no? Ha sido uno de los personajes que le ha dado efectivamente a los futbolistas un espacio de defensa de los derechos. Uh-huh. Pero creo que al lado de eso se ha cometido el error, quizá por generar siempre el apoyo de los jugadores en avalar cosas como esta. Y yo creo que ahora la agremiación se ha convertido en un poder dentro del fútbol. Y eso de alguna manera está bien, ¿no? Pero por otro lado, creo que, repito, quizá han tenido que jugar dentro de estas reglas de juego difíciles de poder eludir, ¿no? Donde, repito, la federación, la asociación y los propios clubes no hacían sino conjugar esta suma de esfuerzos entre la mediocridad, la vergüenza y la corrupción. Entonces, por una parte bien por los jugadores, pero por otro lado, se ha sumido en una situación que es difícil de destrabar. Y que ahora es complicada para algunos de ellos. Por ejemplo, en el caso de los jugadores de la San Martín, donde Chan ha decidido liquidar el club. Mm. O en el caso de la de algunos jugadores del Boys, que Carla Bozzo ha sacado a 5 de todas maneras. Y estas presiones que César Acuña, olvidando que es autoridad, les decía, se salen de agremiados y no vamos, ¿eh? En varios. Ahora, esto ha llevado a este abuso de parte de los dirigentes, ¿no? En realidad, como no han jugado ninguno, podría ser carta de despido, pero lo que han hecho es limpiar las planillas que ellos y deshacerse de unos jugadores que ellos querían. Uh-huh. Porque entre uno que sacan y otro que no, la diferencia es cuando los dos van a la huelga, ninguna. En realidad lo que han hecho es deshacerse de varios jugadores o amenazar para que se salgan de la agremiación para que puedan seguir contratados, ¿no? O hacer esto que está diciendo Acuña, ¿no? Que es esta suerte de, yo voy a votar a unos jugadores de Lavallejo y me voy a traer jugadores de la San Martín. Sí. Ahora, lo de la San Martín no me queda muy claro. No estoy muy seguro que el retiro de la San Martín tenga que ver con una suerte de principio, ¿no? Se ha hablado muchas cosas en esta semana de, el Diario del Comercio, que tiene el suplemento que creo deportivo más serio, del país, ellos contaron muchos entretelones de lo que fue la historia de San Martín en estos años. Y contaron primero que en el 2010 hubo un ofrecimiento de fusión con Cristal y Johnny Valdovino, que es el abogado de agremiados, dijo abiertamente que el club estaba dando pérdidas hace 3 años, ¿no? para la universidad. Porque lo que pasa es que la San Martín ha logrado éxitos deportivos en poco tiempo. 3 campeonatos no es poca cosa. Y participaciones en Libertadores en Sudamericana. Así es. Pero hay un aspecto que no lograron llevar adelante con la misma velocidad que los campeonatos, que es atraer hinchada. Porque el hincha no solamente los que van al estadio, claro. son los que generan de alguna manera una suerte de impacto sucesivo que tiene que ver desde el consumo de la propia marca en sus diversos naturalezas, ¿no? Entonces, esto no lo han logrado. Es un club, como muchos de estos clubes, sin hinchaje y donde la verdad no tienen el impacto que muchas veces genera
los equipos que sí lo tienen. Que es lo mismo que le pasó a Vallejo en Trujillo, por ejemplo. Claro. Vallejo es un equipo que tiene mucha Sí, plata, así es. pero la gente en Trujillo, en realidad, al equipo que sigue es al Manucci, Manucci. Manucci, pues. A Manucci, Manucci, o sea, así es. tú veías las tribunas del Masiche medio despobladas en los partidos de Vallejo. Y cuando estaba Manucci entrenado por la Pepa el año Así pasado en Copa Perú, el estadio llega más estaba gente, reventando. así es. Bueno, el municipal lleva más gente que San Martín, pues, ¿no? Y el municipal está ahora en una liga distrital. Y como pudo en su momento haber tenido más hinchaje el Defensor Lima o el Atlético Chalaco, el Ciclista Lima, acá dentro de nuestra capital. Pero yo creo que conjugar justamente el buen negocio con la atracción de la hinchada es uno de los retos que ninguno de los dos tipos de clubes han logrado superar. La Alianza, la U, digamos, con gestiones francamente deplorables, y en el otro caso, empresas o basadas en, por ejemplo, en este caso, universidades, que no han podido generar hinchada. Cristal, que está un poco Cristal en sí, medio, ¿no? Cristal ¿no? tiene una cosa muy, claro, muy rara, donde la ACUS mete menos plata desde hace varios años, pero mantiene un 10% de hinchas Ahora, lo que fijo pasa es en que el Perú, Cristal fue ¿no? creado casi antes el Sporting Tabaco, que luego se convierte en Cristal en la década del 50, y Claro. es el único club que se mantiene con esta relación con una empresa pues desde hace ya medio siglo, ¿no? Ya, pero claro, 55 años, pero además, yo creo que ¿sabes cuál es la diferencia entre Cristal y los otros dos? Que Cristal finalmente se siente en un barrio Ah, sí, claro. Sí, claro. construye toda su historia, Identidad. toda su identidad en torno al RIMAC. Claro. Y además de eso, tiene ídolos identificables Claro. históricos que San Martín y Vallejo no tienen. O sea, mira, mira nomás, hace 2 semanas la despedida de Chorrillano Palacios con 45 mil personas en Claro. el Nacional. Eran como clubes con ideología, ¿no? Exacto. Ideología. No, y la identidad del barrio es fundamental. O sea, la U en Breña, la Alianza en la Victoria, el Cristal en el Rímac, el Sport Boys en el Callao. Claro. Es que necesitan un territorio, ¿no? Territorio que antes era mucho más compacto, que ahora ya con, digamos, una serie de diversos factores sociales, de la construcción propia de la ciudad. Ya vienen las barras bravas, las pandillas, Es la otro autoridad es tipo de otro demarcación tipo, de otro tipo, territorio. ¿no? Otro tipo, ya se confunden, ¿no? Pero hay un anclaje, ¿no? Hay un anclaje de identidad, donde los colores son importantes. Acá, en realidad, los otros clubes nacen como si fueran desde fuera, ¿no? Desde fuera. Exacto. En el caso de San Martín compra la categoría, Se la compra a compra, Copsol. a Copsol se la compra. Y entonces, si bien es cierto, hay una universidad, ni siquiera es una universidad además con muchos estudiantes. Y con muchos estudiantes de sectores CD que hacen el esfuerzo de pagar la universidad, porque no es una Podría ser, universidad sí. destinada a la B, es una No, pues. universidad más bien destinada al nivel C, ¿no? Y creo que ahora es una de las universidades mayor número de alumnos en el Exacto. país. Y probablemente ahí la Alianza luego tenga más hinchada que la propia Por primer supuesto que sí, equipo. o inclusive Cristal, Claramente, ¿no? ¿no? Sí, claro. Ahora, el periodismo deportivo es una arista que muy poco se toca cuando se habla del fútbol. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el periodismo Mucho. deportivo Mira, en esta recuerdo que crisis? hace algún tiempo, discutiendo sobre este tema, y te estoy hablando incluso de la década del 90. Mira, ¿cuánto nacen los periódicos deportivos? En la década En del los 90, en los noventas. 90, en el peor momento del fútbol peruano. El peor momento del fútbol peruano. Si Claro. una persona que llega al Perú y no sabe nada del fútbol peruano y abre las páginas de estos diarios, crees que estamos pues delante de la Liga Premier, ¿no? Porque es una cosa así espectacular. Cuatro periódicos deportivos. Es que explosiona toda esta parte que acompaña al fútbol, es decir, diarios, revistas, se transmite los partidos de todo el campeonato de manera directa, hay sponsor. Pero los clubes, el fútbol, está en su peor momento. Y eso hace una suerte también de relación poco intensa, poco fuerte entre lo que el fútbol produce en términos de éxitos y calidad y lo que dan todos estos conjuntos de elementos, entre ellos el periodismo deportivo, que además necesita de que el fútbol sea exitoso. Y si no lo es,
lo inventan, que es lo que han hecho en muchos momentos. Por ejemplo, a ver, Fernando, la temporada de mayor invento de los diarios deportivos, y probablemente coincidas conmigo, es termina el campeonato, entre que termine el campeonato e inicia el nuevo. Todos los Todos, movimientos de pases, todos, el inventan. 90% de Son noticias falsos. son Son falsos. falsos, pues. Son Le falsos. hacen poner camisetas a los jugadores, que en realidad hay un circuito entre el periodismo deportivo, el jugador y el representante. Exacto. Que además comienzan a negociar diciendo de que hay otros clubes que se lo piensan comprar y Claro. entonces para elevar su cotización. Y que efectivamente tiene cierto nivel de éxito, me refiero a este circuito, que hace que luego efectivamente jugadores sean tremendamente cotizados dentro del mercado local. Que ahí, por ejemplo, yo podría hacer una diferencia, ¿no? El diario El Comercio con su suplemento deportivo, todas las premisas que dio este año, Todas se cumplieron. todas se No, cumplieron. no, DT es. Tuvo un DT. trabajo impecable, ha tenido un trabajo en los últimos años que D, es D, impecable. DT que en realidad es TN, ¿no? Trinchera Norte, pues puro hincha de la U. No, Yo está, siempre le digo a mis amigos del no, comercio, le digo, está, está está en esa plagado. tela también. Salvo dos, todos son de la U. Bárbaro, la verdad. Bueno, ya, pero aficiones al margen, pero No, o sea, son hay un gente seria. abismo entre No, totalmente, DT y los demás, totalmente, ¿no? totalmente, totalmente, totalmente. Lo otro se ha convertido ya también en un estilo, ¿no? Sí. Y es un estilo que está bien hecho gráficamente, incluso a diferencia de antes, por ejemplo, hasta la forma de escribir es distinta. Hay mucha copia de algunos diarios de fuera del país, pero el tema es el contenido, ¿no? El Exacto. contenido. Y ahí juega mucho con esta distorsión, digamos, voluntaria de la realidad. Como te repito, ellos tienen que hacer que explote el fútbol, ¿no? Sus carátulas son, pues, uno pudiera pensar de que se trata de una liga de las mejores ligas, pero estamos delante de un nivel realmente pobre.